Saludos amigos y amigas del mundo del motor y bienvenidos a una nueva cita con FATV, el programa que te trae a tu pantalla las pruebas automovilísticas de nuestra comunidad de la mano de la Federación Andaluza de Automovilismo. Hoy llegamos a disputar la sexta prueba del andaluz de montaña en la zona oriental de la provincia de Málaga, en la Axarquía, y más concretamente en Colmenar, que va a celebrar su séptima subida, organizada por la escudería Colmenar Racing. Con coeficiente 5, la séptima subida a Colmenar Montes de Málaga tiene una longitud total de 4.020 metros, con un desnivel de 126 y una pendiente media del 3,6%, y es puntuable para el Campeonato de Andalucía de Turismos y Monoplazas en Montaña, para los trofeos por clases, los pre-82 y el Andalucía de Veteranos más 50. En esta misma zona, pero en la C345, más cerca de Málaga, se desarrollaba la famosa subida internacional Montes de Málaga, que durante los años 70 y 80 fue una magnífica prueba del nacional organizada por la escudería El Volante. Como ya conocéis y es habitual en el campeonato de montaña andaluz, la prueba se compone de dos fases, como carreras independientes con tres mangas cada una, una de entrenos y dos oficiales. Y en este caso se disputa en la autonómica A7000, que une Colmenar y Málaga a su paso por el Parque Natural Montes de Málaga. 14 pruebas componen el campeonato de montaña de este año. Comenzamos en Algar, a continuación Estepona y Ubrique, ambas también valederas para el campeonato nacional. Le siguieron Noalejo y Montoro, y tras la cita de la localidad cordobesa, Humberto Hansens lidera la clasificación en turismos con 1.924 puntos. Le sigue José Manuel Arco con 1.446. Muy cerca, José Carlos Ropero con 1.436, y cerrando los cinco primeros puestos, Juan José Ruiz con 1.336 y Antonio Navarro con 1.095. En monoplazas, el malagueño Cristian Broberg es quien la comanda con 1.733, seguido de Francisco José Aguilar, campeón del año pasado, con 1.385. Y Manuel Avilés con 984, al que volvemos a ver hoy desde su última carrera en Ubrique. En imagen, como siempre, se realizan las verificaciones técnicas de los vehículos, en este caso en la calle Las Herillas, y tras la publicación en el tablón de anuncios de los autorizados a tomar la salida, 70 participantes disputarán la carrera, una nutrida lista, tanto en cantidad como en calidad, por lo que hay que dar la enhorabuena y felicitar a la escudería Colmenar Racing, organizadora de la prueba. Y otro de los pilotos que nos alegra volver a ver en competición es a Fran Guzmán, el de Coín, que ha rehecho su 205 de arriba abajo tras la aparatosa salida que tuvo en Ubrique al perder los frenos de su Peugeot debido a un golpe subiendo por la zona del pluviómetro. Y arrancamos la fase A con la manga de entrenos, buen clima, incluso calor, y repasamos, como es habitual, los 10 mejores de la general en turismos. Y en la décima posición tenemos al veterano Amador Jaén con su Renault 5 GT Turbo, que actualmente lidera la clase 16. Estos tiempos no son relevantes, solamente orientativos, ya que es una manga de entrenos. Y en la novena, y con tan solo 74 milésimas menos, nos encontramos el Hyundai Getz Diesel de Adrián Márquez, que algunos ya han bautizado cariñosamente el calamar. Ya os imaginaréis el porqué. Con el octavo mejor tiempo, el argareño y siempre simpático Manuel Moreno Mape, con su BMW M3, disfrutando y haciendo disfrutar en este 2018 tras su parón la temporada pasada.
Séptimo es Alberto Rodríguez, que va tercero en su clase, la duodécima, tras Aznar y Janssen. La sexta posición en estos entrenos de la fase A es para el alcalaíno Antonio Navarro, que hasta el momento lidera su clase, la séptima. Y el quinto mejor tiempo, otro del Motor Club Alcalá La Real, Miguel Ángel Jiménez y su Hyundai Coupé V6 Cup. Cuarto es el líder de la clase 14, Juan José Ruiz y su Citroën AX Aimee. Y tercer mejor tiempo, otro de los bienvenidos, el cartallero Carlos Rodríguez, al que nos alegra volver a ver de nuevo en competición, en esta ocasión con nueva montura, un Mitsubishi Lancer Evo 9. El segundo mejor tiempo en esta ocasión es para el tercero del campeonato, José Carlos Ropero, con otro Lancer Evo 8. Y primero es el actual campeón Humberto Hansens con su Porsche 911 GT3 Cup y un tiempo de 2 minutos, 20 segundos, 861 milésimas. Entre los monoplazas, Christian Brober hace el mejor tiempo con 2:17.389 milésimas y algo más de 2 segundos se coloca Francisco José Aguilar con otro Silver Cup. Lolo Avilés tiene muchos problemas y no realiza esta manga. Desde Ubrique ha estado adaptando y modificando el coche, su BRC BRB53, pero no está contento ni está teniendo suerte esta temporada. Y finaliza la manga con muchas incidencias, que ya de por sí iba retrasada 45 minutos en su comienzo, a lo que se unen averías, como las de José Manuel Arco, segundo actualmente del campeonato con su Renault Clio Kit Car, o las aparatosas salidas de pista, afortunadamente sin consecuencias graves, de Dani Sánchez o Alejandro Martín con los dorsales 30 y 32 respectivamente. Primera oficial y ahora sí cuentan los tiempos. En el top 10 tenemos a Fernando Pérez Pineda de Quintano Sport con el Renault Clio Cup 3 con 2 minutos, 31 segundos, 951 milésimas. Con 137 milésimas menos, Fran Guzmán convirtiendo en realidad su reto de tener el coche preparado en un tiempo récord. Octavo es otro de Local Sport, Alberto Rodríguez con su León Supercopa. Antonio Navarro se coloca séptimo, rebajando los 2 minutos y medio. Y gran carrera de Miguel Ángel Jiménez, que incluso con ruedas usadas se coloca sexto de la general. Quinto es Juan José Ruiz, habitualmente en los primeros puestos y con 2:28.599 milésimas. Cuarto es Carlos Rodríguez con su nuevo Mitsu y algo más de medio segundo sobre el de Coín. Y tercero, Manuel Moreno Mape, un gran puesto para el algareño que generalmente una o dos de las pasadas las hace a tiempos y aquí está la prueba de que las hace y muy buenas. Segundo es José Carlos Ropero con un tiempo de 2:25.464 milésimas. Y con más de 10 segundos menos, 2:15.264, Humberto Hansens con el Porsche y haciendo el mejor tiempo de la manga. En monoplazas, Carlos Cabezas es tercero con 2:25.129 y su Silver Car CM. Broberg, muy rápido, hace segundo con 4 segundos y medio menos. Y primero es el actual campeón, Francisco José Aguilar, con 2:15.886. Lolo Avilés no toma la salida, reparando su coche y finalmente, reunido el Colegio de Comisarios Deportivos, se suspende la segunda oficial a no darse las condiciones de luz suficientes, siendo válidos los resultados de la primera oficial y no disputándose ninguna más adicional durante la siguiente fase. Gracias.
Por lo tanto, entrega de premios de la fase A a los ganadores en las distintas categorías y vemos qué acontece en la fase B. Y nos vamos a la disputa de la fase B de esta séptima edición de la subida a Colmenar Montes de Málaga, en su primera manga oficial, en la que los top 10 en turismo se lo reparten entre Fernando Pérez Pineda con Renault Clio Cup 3 y un tiempo de 2:32.128 en la décima posición. Noveno es el Ping de José Luis Prado, que tras 5 meses sin correr por motivos de trabajo, hace 333 milésimas menos que el de Quintano Sport. Octavo es Francisco Guzmán, en torno a los 2 minutos y medio. Y con 382 milésimas menos, el puesto 7 es para Miguel Ángel Jiménez y su Hyundai Cup. Sexto, y rebajando los 2 y medio, Carlos Fernández y su Renault Clio Cup 3. Y otro Carlos, Pedro Rodríguez, el de Escudería Slicks de Sevilla, hace quinto en esta primera oficial de la fase B. Cuarto es el de Guaro, Juan José Ruiz y su AX a y medio con 2 minutos, 26 segundos, 523 milésimas. Y la tercera vuelve a ser para Ropero, con 313 milésimas menos que Ruiz. Y en segunda posición se coloca José Antonio Ortigosa, piloto de la tierra y perteneciente a la escudería Colmenar Racing, que tras la jornada de ayer con problemas rompiendo el embrague de su BMW ex Xavi Riera, hoy hace un gran tiempo de 2:22.804 milésimas. Y en primera posición en esta primera oficial, el 911 de Janssens, con 2:15.264. Respecto a monoplazas, hoy pueden salir por fin todos, quedando en tercera posición el actual campeón de montaña Francisco José Aguilar, con 2:12.973. Segundo es Broberg, con 2 segundos 21 milésimas menos. Y por fin, Lolo Avilés consigue hacer una manga sin problemas con su BRC BR53 y con una media de 113,72 km por hora obtiene la primera posición con un tiempo de 2:07.257 milésimas. Y finalmente, y una vez disputada la segunda oficial de la fase B, los 10 primeros scratch en turismos son para Adrián Márquez, de Quintano Sport y su Hyundai, quien dijo que un diésel no corre. La novena es para otro de Quintano, Pineda, con un segundo 76 milésimas menos. La octava y merecida plaza es para Miguel Ángel Jiménez, del Motor Club Alcalá La Real, al borde de los 2:29. Muy cerquita y con 171 milésimas menos que Jiménez, Antonio Navarro ocupa el séptimo scratch de esta fase B.
La sexta posición es finalmente para Carlos Fernández de Plemar Sport. Y con poco más de 2 minutos 28 segundos, el quinto lugar para Juan José Ruiz con el AX Sport A y medio. El cuarto mejor tiempo es para el reaparecido Carlos Rodríguez con el Lancer Evo 9, muy contento con su estreno, con un 4x4. Y ya entrando en puestos de podio, José Carlos Ropero con el Evo 8 en tercera posición. Y espectacular carrera de Ortigosa, el de la Tierra, con su BMW M3, que hace 2:22.804 y se coloca en segunda posición tras el Porsche de Humberto Hansens, que rebaja el tiempo de la anterior fase y hace 2:14.656 milésimas, convirtiéndose en el ganador de esta fase B de la séptima subida a Colmenar Montes de Mar. Respecto a la categoría de monoplazas, Cabezas consigue el cuarto puesto, precedido por Francisco José Aguilar, con 2 minutos 12 segundos 973 milésimas. Con 2 segundos y medio menos, Christian Broberg hace segundo scratch. Y Lolo Avilés, ya sin problemas y suelto en la conducción, con su BRC hace primero con 2:05, 173 milésimas, siendo el mejor tiempo de toda la prueba. La carrera se me ha dado bastante bien, veníamos a probar coches, era la primera vez que corría con un 4x4, la primera vez que corría con este coche y la primera vez que lo probaba directamente. La idea era quedar entre octavo, noveno, como mucho décimo, pero al final se ha dado bien, me ha habituado rápido al coche, me he hecho bien a él, un coche diferente a todo lo que llevaba antes. Y ayer en la fase A quedamos cuarto, a 2 segundos del segundo, para mí está genial lo que es la fase A. Después la fase B hemos cambiado un poco los relajes, hemos cambiado de ruedas y hemos empeorado quizás el aprendizaje del coche. Pero bueno, al fin y al cabo quedamos otra vez cuarto y muy contento con lo que es el coche y con el trazado. Era algo diferente para mí porque yo estoy acostumbrado a hacer rally, pero tenía que aprender ahí sin alguien a mi lado. Coche increíble, que ahora de verdad llevo un coche de carrera y no lo que he llevado hasta ahora. Pues nada, hemos terminado la subida a Colmenar, una prueba magnífica, sin duda, pues muy contento. Hemos empezado en nuestra línea de menos a más, al final hemos quedado segundo en nuestra categoría ayer sábado, hoy también, nos hemos metido 13 en la general, casi sin querer seguimos líderes en el campeonato porque no lo estamos siguiendo, con 3 pruebas nada más seguimos líderes y nada, muy contento, el coche en su línea, agradecer a mis patrocinadores, a Pedro Competición, a mi preparador. Y por lo demás, pues nada, pues salud para las carreras y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. 321 caballos tiene y muy contento, histórico de la agrupación 6. Pues la fase A se dio fatal porque en la de entreno el coche rompió el embrague, sin esperarlo, lo hizo polvo. Y gracias a mi asistencia y a mi hermano y a mi patrocinador, me ayudaron a arreglarlo y pude salir el domingo. Y ya la fase B sí, he hecho un segundo scratch que no me esperaba. La verdad que no esperaba, después de 4 carreras con el coche, tener estas sensaciones con el coche tan buena. Y he hecho marcado un tiempo de 2:22, segundo scratch, primero de agrupación y tercero de la Copa Diputación. Y estoy muy contento con el coche, la verdad. Espectacular, hombre. Yo soy vicepresidente de la escudería Colmenar
Otros, todos los pilotos que vienen de fuera disfrutan mucho con él porque es un puto muy rápido. Tiene zona técnica abajo, luego tiene la zona más intermedia y la zona de arriba que corre muchísimo. Pues yo he corrido con el Peugeot 205 Rally que vengo utilizando desde hace ya 4 años y la verdad que este año ha mejorado bastante y hemos conseguido ayer el sábado en fase A el tercer puesto en nuestra agrupación y hoy hemos podido ganar unos segundos más y llegar al segundo. El trazado, ayer sábado estaba delicadillo por el tema de la temperatura y demás, pero ha ido mejorando cada vez más y la verdad que un trazado divino. La organización es mi escudería y como organización es inmejorable. Y esperemos el año que viene poder volver a repetir en esto otra vez. Nueva entrega de premios en la fase B por miembros del ayuntamiento, como don José Martín, alcalde de Colmenar, o Juana Sánchez, teniente alcalde, entre otras personalidades y miembros también de la escudería Colmenar Racing, y alegría entre los asistentes y galardonados. Y bueno, amigos y amigas, como siempre, hacer hincapié en la seguridad. Colocaos siempre en sitios altos y fuera de la trayectoria de los vehículos para que este deporte, que no deja de ser un deporte de riesgo, sea mucho más divertido. Ya sabéis que podéis seguir nuestros programas a través de FATV Prensa en YouTube y a través de las publicaciones en redes sociales y en FA.net, la página oficial de la Federación Andaluza de Automovilismo. Y hasta aquí todo por hoy. Os agradezco vuestra atención, espero que hayáis disfrutado tanto como yo y os espero en nuestro próximo programa de FATV. ¡Hasta pronto!
Mm-hmm.